Hola chicos y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Volvemos de ruta a los Estados Unidos de América, volvemos al American Truck Simulator y lo hacemos con un vídeo bastante especial, porque en el día de hoy me gustaría estrenar por primera vez en el canal nuestro primer mod de camiones de American Truck Simulator. Un modelo que a pesar de sus similitudes, nada tiene que ver con el modelo original del W900 de Kenworth de SCS Software añadido hace no tanto después de la salida del American Truck Simulator. Y además de hablar de este fantástico modelo hecho desde cero, como digo, por parte de la comunidad modder, vamos a hablar también de un nuevo pack de trailers entre los cuales está el protagonista de hoy, ese gigantesco container de más de 40 pies que vamos a llevar con nosotros saliendo de una fábrica donde ya nos las vamos a ver. No solamente vamos a hablar de eso, porque ya estáis viendo algo curioso que también vamos a mencionar hoy, que es un mapa modificado de una manera bastante interesante, como es este MHA Pro Map, que os dejo ya en la sección de información. Todo ello con un pack de mods completamente renovado, con las últimas versiones de tráfico de JCCAT y una serie de detallitos que iremos mencionando hoy actualizado y todo junto, eso sí, sin el camión que os dejo por separado y sin el parche gráfico que también os dejo por separado para todos aquellos que sigáis queriendo utilizar ese pack, ese pequeño parche gráfico que cambia la luminosidad y añade esos efectos que quizá también requieran algo más de rendimiento de vuestro ordenador, de ahí que lo deje de forma opcional. Mientras, como veis, nos las estamos viendo para salir de esta fábrica. Esto ya os da una pista de lo que es el título del vídeo de hoy y de lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora y especialmente en el final de este vídeo, algo muy especial porque maniobrar con algo como esto va a ser bastante difícil a partir de ahora en un mapa como este. La razón es bastante obvia, pero de ella vamos a hablar más adelante y hablemos primero de este Kenworth, del W900A. Un modelo que, como digo, no tiene nada que ver con el modelo de SCS, a pesar de que tengan muchas cosas en común, está reconstruido desde cero. Y eso lo podemos notar especialmente en sus accesorios exteriores y, como no, en su espectacular interior. Por un lado, decir que sí tiene una cabina bastante en común con lo que viene siendo el W900, pero ese modelo es el B, el que nos trae SCS Software, el modelo moderno de lo que vendría siendo el camión con líneas clásicas de Kenworth. Por mi parte, mientras sigo esperando al 389 de líneas clásicas de Peterbilt, me conformaré con estrenar este mod que viene con un interior de líneas muchísimo más clásicas, más rectas, menos relojes y un volante también bastante curioso, con un ventilador que me hace muchísima gracia, una ventanilla animada cuando arrancamos el camión y un GPS bastante útil. No se puede personalizar para nada, absolutamente nada de este interior, pero creo que ya está muy bien hecho y merece la pena probar, porque no solamente es el interior lo que merece la pena, en el exterior también encontramos unos faros redondos que son de hecho la firma que hacía único a este modelo, modelo anterior al W900B que tenemos en el juego de parte de SCS Software, un modelo que tiene unos faros cuadrados. Esa es la mayor diferencia realmente en su exterior, sin tener en cuenta que en este caso hemos seleccionado un sleeper muy clásico que no tenemos en la versión B de SCS Software, un sleeper cuadrado pequeñín que hace de este un modelo más viejo aún si cabe y con un chasis realmente largo, manteniendo una longitud bestial de esos dos ejes en la parte de atrás que hacen que maniobrar con este camión sea un quebradero de cabeza. A eso le añadimos este espectacular contenedor que, como ya digo, es bastante, un rato más largo de lo que podría ser un 40 pies habitual que veamos en Europa. En España, por ejemplo, yo sí que he visto de vez en cuando algún que otro 45 pies que a menudo se extiende tanto por adelante como por detrás unas cuantas filas, unos cuantos pies de longitud, pero que creo nada tiene que ver con lo que se extiende este de aquí, así que no sé si estamos hablando de un container de 50, quizá de 55, incluso de 60 pies. Además, no solamente su longitud, sino su peso, algo a tener en cuenta, porque en este caso llevamos un motor de unos 500
500 caballazos con nosotros, y en una serie de subidas de esta ruta, no sé si lo vais a notar, pero nos cuesta realmente tirar de este contenedor que pesa alrededor de 27 a 30 toneladas. Tuvimos que parar y parece que todo estaba en regla, con un peso bruto de más de 45 toneladas totales en nuestro camión, cuando paramos en una báscula que no vais a ver, pero en la que me costó incluso meter el tráiler por completo para que pudieran pesar la carga. No es mi culpa si hacen las básculas demasiado pequeñas. Hablando del sonido de los motores de este camión, deciros que, como no, está desarrollado por parte del magnífico Creech Brown, que ha incluido todos sus sonidos de Detroit Diesel, de Caterpillar, que es el que llevamos, de los Cummins y de los Packard. Todos ellos motores que este camión llevara consigo en los años 60, cuando saliera a la venta al público. 500 caballazos, como digo, una conducción muy bonita, una dirección además del volante que se hace bastante amplia. Hay que girar bastante el volante para que el camión empiece a girar, y eso se hace muy realista y muy entretenido también de llevar. Una pena que no tenga sonidos del freno de motor, un freno de motor que SCS además ha actualizado y que ahora tiene diferentes niveles también. No solamente el retarder, sino también el freno de motor puede ser aumentado y disminuido. Yo utilizo solamente una única posición y no sé siquiera cuál es, solo sé que no tiene sonido propio en este Kenworth, al menos en este motor de Caterpillar, algo que echo de menos, pero que sea como sea no utilizo en un camión tan viejo como este, y tiro de freno mecánico, de freno de nuestro pie. De mientras, estáis viendo ya algunas de las zonas más bonitas e iluminadas, no solamente por el parche gráfico que os dejo en la sección de información, sino también por áreas de descanso y carteles publicitarios de este MHA ProMap que os traigo hoy. Este mapa, que no es sino una pequeña modificación en cuanto a objetos y detalles que encontraremos a lo largo de nuestras rutas del mapa original, no añade una carretera nueva, sí que añade alguna área de descanso completamente nueva, pero lo que de verdad es importante no son tampoco los carteles publicitarios que encontraremos a lo largo de las rutas, algo que añade muchísima vida, como lo hacía el ProMods en el Euro Truck Simulator, sino que son la vida y los camiones y los coches y todos los vehículos que vamos a encontrar aparcados en las zonas de estacionamiento, ya sean áreas de descanso, ya sean gasolineras, hoteles o, atentos, fábricas. Todas ellas van a tener un tráfico abismal. Y lo más importante viene cuando hablamos de las fábricas, porque ya lo habéis visto en el comienzo de este vídeo, no solo vamos a ver nuestros trailers desenganchados que podemos enganchar para llevarnos de una fábrica, sino que además vamos a ver los muelles a rebosar de camiones aparcados con sus propios trailers descargando o cargando en dicha fábrica. Esto no solo da vida a las fábricas en sí, sino que además añade un plus de dificultad en gran parte de las zonas de aparcamiento, donde tendremos que tener muy en cuenta esos camiones que tendremos que esquivar. Ya no solo va a haber algún que otro tráiler por ahí en medio puesto por parte de SCS, sino que los aparcamientos más difíciles de todos van a ser ahora aún más difíciles, y dependiendo del camión que llevemos, en este caso algo realmente largo, nos lo va a poner muy difícil y tendremos algún quebradero de cabeza como el que hoy da título al vídeo y vamos a encontrar al final de este. Para terminar, deciros que los trailers de JCCAT que incluyo en el pack de mods que os pongo en la sección de información no solo traen este container, sino también una serie de plataformas con cargas pesadas, algún que otro silo y otro trailer curioso como de ganado y algún otro. Trailers bastante habituales en Estados Unidos, trailers que no son surrealistas como los packs de sobrepeso de JCCAT del Euro Truck Simulator, y un pack que creo sí añade de forma totalmente standalone un montón de trailers que transportar, con variantes en sus pesos, en sus longitudes y, como no, en su experiencia de conducción. Así que algo que recomiendo, que os pongo en ese pack también con todo lo demás que ya teníamos con nosotros, y añadido a como no, una personalización de llantas que ahora ya sí he puesto a prueba con este Kenworth. Tenía que hablar de ello porque esas llantas rojas están totalmente personalizadas gracias a los packs de SCS y a esa nueva DLC con la que me he hecho y que ya he puesto a prueba en American Truck.
Si no os traigo Euro Truck Simulator últimamente es porque estamos todavía a la espera y la incertidumbre de cuándo Francia y cuándo Arizona en Estados Unidos vaya a llegar. SCS pide tiempo, nos trae alguna actualización, pero yo creo que ya no queda mucho para ver esto con nosotros, así que cuando llegue espero poder hacer alguna ruta con Euro Truck Simulator. Si de mientras puedo participar en algún convoy, lo compartiré, pero de verdad que me falta tiempo últimamente, así que dejar de pedir Euro Truck bastante si os traigo rutas que me falta tiempo, como digo. Y ahora os dejo disfrutar del sonido durante un rato, saliendo de una espectacular área de descanso, mientras pasamos a lo largo de Reno, una gigantesca ciudad luciendo tan tan bonita como lo que vemos aquí delante. Así que nada más, disfrutad de la ruta y volvemos en un ratillo para encontrarnos un estacionamiento realmente espectacular. Hasta ahora.
Y aquí estamos de vuelta, chicos, ahora ya sí en nuestro destino, una fábrica del ferrocarril, donde una vez entrado con este gigantesco Kenworth fui incapaz de encontrar la forma de dar la vuelta en su interior. Vais a ver zonas amplias, pero ya sea el tráfico de camiones que hay en su interior, como sus contenedores, como sus vallas, como todos sus objetos, hacían de que este camión fuera imposible de dar la vuelta en su interior, así que me las ingenié, tuve que salir, dar la vuelta fuera, y toda esa maniobra en sí, toda esa chapuza, daba para un vídeo al completo. Así que ahora os dejo la maniobra, marcha atrás desde cero, donde tenemos que dar una vuelta en U completa a esta fábrica que vais a ver ahora mismo. Espero que lo disfrutéis porque la experiencia desde luego es lo que vale. Y espero también que sea la última vez que me las tengo que ver con un tráiler tan largo, con un camión como este. Nada más, espero os haya gustado este W900A, este gigantesco container. Tenéis los mods en la sección de información y ya sabéis que vuestro feedback es muy agradecido. Los likes también lo son y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo. ¡Hasta la próxima!